Estamos en el monasterio de Yuste, muy conocido porque aquí se retiró en los dos últimos años de su vida el rey Carlos V, en el que estamos ahora, claustro gótico, finales del siglo XV. ¿Dónde están las bóvedas de crucería? ¿Dónde están los arcos apuntados? ¿Dónde está la tracería gótica? Esto sería una especie de gótico de transición ya tirando hacia el Renacimiento. Esto es el claustro renacentista. Se construyó en época de Felipe II, que fue quien lo pagó. Por tanto, seguramente Carlos V no vio, como mínimo, terminado. Se ven los escudos, sobre todo de la Orden de los Jerónimos, como siempre se representa vestido de cardenal y con un león a los pies. Y también se ven los escudos de unas cuantas familias que nos van persiguiendo desde Trujillo, como los Figueroa, los Zúñiga, los Toledo. Es como una especie de hilo conductor de ver cómo todas esas familias están en todos los sitios donde estamos visitando. Es muy bonito.